Había una vez un carpintero llamado Gepetto, quien soñaba con tener un hijo. Un día construyó una marioneta en forma de niño a la que llamó Pinocho. Mientras la terminaba, vio pasar una estrella fugaz por el cielo, a la cual le pidió un deseo. Desearía tanto que Pinocho fuera un niño de verdad. Esa noche, mientras Gepetto dormía, apareció un hada azul que con un toque de su varita mágica dio vida a la marioneta. Mientras Pinocho comenzaba a moverse, el hada le dijo: Pinocho, te he dado vida, pero debes prometer que serás un buen hijo y que nunca mentirás. Solo así te convertirás en un niño de verdad. ¡Lo prometo!, respondió Pinocho. Un pequeño grillo que pasaba por ahí se asomó a ver lo que sucedía. Al encontrarse con el grillo, el hada le dijo: ¡Ve, pequeño grillo! ¿Quieres ser la conciencia de Pinocho? ¡Claro que sí, hermosa hada! Yo seré su conciencia. Lo guiaré y le aconsejaré para que solo haga el bien, dijo Pepequeño Grillo. Al despertar, Gepetto vio a la marioneta moverse como un niño de verdad y corrió a abrazarlo de felicidad. Como ahora tienes vida, debes ir a la escuela a aprender. Así, esa misma mañana, Pinocho se fue a la escuela lleno de entusiasmo. Un conocido titiritero merodeaba por la calle y vio pasar a Pinocho. Quedó maravillado al ver una marioneta que se movía sin hilos. Entonces decidió hablarle. ¡Ven conmigo, pequeño! ¡Serás la estrella de mi espectáculo! ¡Pero debo ir a la escuela a aprender!, respondió Pinocho. ¡Eso es una pérdida de tiempo! ¡Yo te haré famoso!, insistió el titiritero. El titiritero insistió tanto que logró convencer a Pinocho. Pepequeño Grillo vio a Pinocho con un extraño, yendo en la dirección equivocada, y decidió ir tras él para avisarle. Al alcanzarlo, Pepequeño Grillo intentó convencer a Pinocho de regresar a la escuela, pero él prefirió participar en el espectáculo y ser famoso. El titiritero estaba feliz porque ganaría mucho dinero a costa de su marioneta sin hilos. Después de la función, el titiritero encerró al muñeco para que no escapara. Esa noche, mientras Pinocho lloraba de pena, lo visitó el hada azul, quien le preguntó: ¿Por qué no fuiste a la escuela, Pinocho? El muñeco le respondió con tantas mentiras que su nariz creció y creció. ¿Pero por qué me crece la nariz?, preguntó Pinocho asombrado. Porque has mentido, respondió el hada. Solo diciendo la verdad,
tu nariz volverá a la normalidad. Pinocho decidió decir la verdad y lentamente su nariz volvió a su tamaño normal. El hada azul liberó a Pinocho y a Pepequeño Grillo con su varita mágica y ambos corrieron con todas sus fuerzas hasta alejarse del titiritero. Al llegar a casa, se dieron cuenta de que Gepetto no estaba. Un vecino les contó que el carpintero había salido a buscar a Pinocho. Lo buscó por todos lados, incluso tomó su bote y lo buscó en el mar. Fue tanta su preocupación que buscó dentro de la boca de una ballena, donde finalmente quedó atrapado. Pinocho y Pepequeño Grillo decidieron salir en búsqueda de Gepetto. Así, tomaron un bote y remaron mar adentro. Mientras navegaban, se encontraron con una ballena que parecía ser la misma donde estaba el carpintero. La ballena se les acercó cada vez más, hasta que de repente abrió su gran boca y los atrapó. Dentro de la ballena se reencontraron con Gepetto y se abrazaron fuertemente. Entonces, a Pinocho se le ocurrió una gran idea. ¡Encendamos una fogata dentro de la ballena! ¡Así el humo la hará estornudar y todos saldremos libres! Así encendieron un fogón. Y el humo comenzó a picar la garganta de la ballena, quien con un gran estornudo los expulsó al mar. Pinocho y Pepequeño Grillo comenzaron a nadar, hasta que notaron que Gepetto se había quedado atrás. Con gran valentía, el muñeco partió en ayuda de su padre y logró rescatarlo llevándolo a la orilla sano y salvo. Pero al secarse, Gepetto notó que la madera de Pinocho se había dañado con tanto oleaje. ¡Vamos a casa! ¡Rápido! Si nos apuramos, podré repararte, dijo Gepetto. Al llegar de vuelta al taller, Gepetto notó que era demasiado tarde para reparar a Pinocho. En ese triste instante, apareció el hada azul, quien dijo: Pinocho, has demostrado gran valentía al salvar a tu padre y no has vuelto a mentir. Ya mereces ser un niño de verdad. Y con un toque de su varita mágica, el hada lo transformó en un niño. ¡Soy un niño de verdad! ¡Soy un niño de verdad! Gritaba Pinocho feliz por las calles del pueblo, mientras corría y saltaba camino a la escuela. Pinocho merecía ser un niño de verdad. Demostró gran valentía y nunca más volvió a mentir.
Fin.
La 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 la.
Woohoo! Woohoo!
Woohoo!
¿Mm?